Y ahí las empresas presionan como canallas. Como quieren rentabilidad, también quieren rentabilidad económica, quieren que les ofrezcas lo mejor en el menor tiempo posible, abaratan los sueldos, se llenan las empresas si pueden contratados, pequeños contratos o grandes contratos basura, etcétera, etcétera, todo eso redunda en la falta de confirmación muchas veces de las informaciones. Es mejor el que llega antes, no el que, confirma. Nunca hemos tenido más fuentes de información y nunca las hemos utilizado tan mal. La gente copia de Wikipedia. En las redacciones se copia de Wikipedia. Y Wikipedia debería ser una referencia para ver un dato de SIDA, pero vete antes a la OMS, a ser posible. Los gabinetes de prensa se ponen las botas. No de los partidos políticos, pero no de los partidos políticos, sino de los laboratorios Bristol. Te mandan hasta el archivo de Word, solo tienes que hacer un copia y pega. Te dan hasta titulados los mítines en los momentos de campaña electoral. Nos han puesto demasiado fácil el trabajo. Ahora el principal objetivo que tenemos todos, públicas y privadas, un juicio y, en fin, esto se puede rebatir como todo en esta vida, es el de la rentabilidad. No estoy hablando de rentabilidad económica. La pública presuntamente no busca la rentabilidad económica, son todos los ciudadanos que a través de sus impuestos nos financian, más ahora que va a desaparecer la publicidad. Estoy hablando de la rentabilidad en términos de audiencia. Entonces, la rentabilidad se ha impuesto al concepto de bien cultural. Todos queremos que nos vean el mayor número de personas posibles. Yo siempre digo la pública con público, una pública estupenda, lo que te vea un 3%, pues francamente no tendríamos mucho sentido. Queremos que los productos que hacemos los vea el mayor número de personas. Pero al final la rentabilidad, en términos de audiencia, en términos de el share, que es el becerro de oro al que todos adoramos, yo llego los lunes loca detrás de los datos de informe semanal y reconozco que me pongo muy contenta, no el sábado que he hecho un buen programa, sino el lunes que tengo un buen dato de audiencia. ¿Por qué? Porque es lo que mis jefes esperan de mí. Porque la gente del programa, y somos 50 entre todas las diferentes categorías, creen que soy mejor directora si el programa lo ve mucha gente. Porque cuando hacemos un buen reportaje y el sábado lo visionamos y decimos este es estupendo, si el lunes no chuta, siempre hay quien dice en la reunión esta en la que nos flagelamos, bueno, sí, estaba bien esto. Yolanda Barcina me comentaba, me decía, Alicia, estoy preocupada porque el año pasado, como hubo un muerto en los Sanfermines, la prensa internacional me hizo un poco como campaña antitaurina, algunos antitaurina, antiencierro sería más correcto, así me lo dijo ella. Dice, y yo no sé este año qué va a pasar, ojalá que no pase nada, porque, en fin, me dijo que también algún periódico de ámbito nacional había hecho una campaña bastante fuerte con que si los escenarios. Y le dije, pero Yolanda, te doy un consejo. Tu gente de comunicación, a donde debería de ir es a la Noria. Pero lo digo de verdad, con todo el respeto, 4.000 euros a la madre de uno de los chavales que murió no sé qué año y que va allí y desde el dolor, pues genera de pronto una conmoción en la opinión pública de que los encierros tienen que ser suprimidos. Cuando yo le dije a la alcaldesa de Pamplona esto, se lo dije de corazón, le dije, vuestros estrategas de comunicación no deberían de tratar de convencerme a mí o a Pepa Bueno del Telediario o a ti o a Javier, no, donde realmente en este momento se está creando parte de la opinión pública, no es en los informativos, que es lo que se creen los políticos, por eso nos llaman, nos atorran, nos preguntan, quieren enterarse a ser posible 5 minutos antes de lo que vamos a dar. Muchas veces la opinión pública se está generando a través del entretenimiento y también de las series de ficción, ¿eh? Yo creo que hay series. Luego podríamos entrar a matizar, pero yo aquí no he venido con mis compañeros a discutir porque creo que esto lo podíamos sostener todos los que estamos en esta mesa. Creo que han cambiado mucho estos principios que dijo Lord Reith hace ya muchísimos años, el que fue primer presidente de la BBC, y que todos sabemos, aunque no supiéramos ni siquiera quién los dijo, que son los de formar, informar y entretener. La neotelevisión, la que a partir de los 80 ha sustituido a las viejas herramientas de lo que podríamos llamar paleotelevisión, ha mezclado mucho todos estos conceptos. De alguna manera, ahora, cuando informamos, buscamos informar
entreteniendo, para que la gente no se nos vaya. Y esto a veces te obliga a preferir abrir con, entre comillas, con la pasarela. Si veces estoy inventando, pero podría servir el ejemplo, porque se ha caído Kate Moss, por ejemplo, ahí en medio del estrado, no sé qué. Entonces, no, solamente una imagen, luego se lo contamos en el minuto 50, sí, pero pues, si acaso ya lo hemos dado en el segundo 30, ¿no?, para captar la atención. Es decir, informamos, hemos mezclado la información con el entretenimiento. Antes teníamos bien claro lo que era la